José. José. Vení. ¿Qué haces ahí? ¿No lo viste a papá? Estará en la casa de chica. No, no, estuve recién ahí, pero no estaba. ¿No te vas a disfrazar? Ni pienso. Bueno, bájate de ahí, ¿querés? Agárrame. Ay, 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 ay. Treparse a los árboles es cosa de varones. Todo lo lindo es cosa de varones. Ah. Y hay más. Y más. ¡Un auto! ¡Un auto! ¡Otro! 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 Señorita. Le petit s'est encore enfermé dans la salle de bain pour lire. Je suis vraiment désolée, madame. Vraiment désolée. Adela, esa no es la forma de sentarse de una señorita. Y vos mueves pas le... ¿Te puedes saber por qué no te disfrazaste? La manía de llamar la atención. Y vos mueves pas de m'empêcher, mademoiselle. Hay que hacerlo estudiar, Pablo, ¿eh? Tu hijo no nació para carpir la tierra. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Un lobo? Sonso. ¿Eh? ¿Quién soy? ¿La lámpara de Aladino? ¿Un príncipe encantado? ¿Eh? Un sol. Papá.
José, cuánto tiempo sin vernos. Qué lejano parecía entonces aquel carnaval de fin de siglo en que tanto te hice enojar. Aquella mañana de sol cercana al centenario, el brillo azul de tu mirada volvió a deslumbrarme. ¿Cuántos puntos disminuyo para el cuello? ¿Cuántos puntos tenés? Mientras tanto, gran mamá vigilaba nuestros destinos en la fresca galería. Tiene que ser 28. Si fuera por vos, Eugenita, los niños pobres de San Isidro se morirían de frío. A solo 6 meses de la celebración de nuestro centenario, estas huelgas y esta agitación social quieren llevarnos virtualmente a un estado de guerra. ¡Qué exageración! Lo dice la prensa. ¿Qué hace Adela? No sé.